Tenemos constancia de ella desde 1750. Es una de las fiestas más antiguas de Galicia y referente en el Ayuntamiento Ourensán de Castro Caldelas. Cada mes de enero, más de 500 antorchas de paja salen a la calle. Como cada día, Javier sube a la torre para darle cuerda al reloj. El viejo reloj del castillo marca las faenas y las horas a los vecinos de Castro Caldelas desde hace más de dos siglos. Los vecinos se guiaban por sus campanadas. Y sigue funcionando gracias a Javier, que lo repara y lo mantiene a punto desde hace 20 años. Él también construyó la caja que protege la maquinaria. La torre del reloj es la más antigua del castillo y tiene vistas hacia el bosque de Poboiros. El castillo siempre fue el principal imán turístico de Castro Caldelas y se puede visitar. De hecho, es el único castillo medieval visitable de Galicia y uno de los pocos que sobrevivió a las revueltas irmandiñas. Conserva casi enteras sus murallas y las dos torres desde las que se contempla un extenso paisaje de la Galicia interior, desde Manzaneda hasta el Faro de Chantada. En sus murallas está escrita la historia de Castro, y es que la villa creció al pie del castillo. Pero el castillo tiene propietarios. El dueño del castillo de Castro Caldelas es la Fundación Duques de Alba. Pertenece originariamente a la Casa de Alba, y fue cedido al concello por un periodo de tiempo para el beneficio de los habitantes de Castro Caldelas y del público en general que lo puedan visitar y disfrutar de él. Es el mejor observatorio de la tierra de Caldelas. Desde su torre de homenaje se tiene una espléndida panorámica sobre el Sil. En invierno los bancos de niebla tapan el cañón. Es ahora en mitad del invierno cuando Castro celebra su fiesta más auténtica, la Festa dos Fachóns. Pero no hay fiesta sin paja, y el concello se encarga de conseguir la paja necesaria para que nadie se quede sin fachóns la noche de la procesión. Una semana antes, Benjamín y Fidel se ponen manos a la obra. Sí, hoxe é o mar difícil. Nos estes anos segábamolo aí, porque claro, hai que sembrar o centeno, e despois hai que segalo, mallar, e eso todo hai que facelo artesanalmente, casi hai que facer a mão. E entón tiñámola almacenada en un pueblo que lle chaman Quintela, que pertenece á parroquia de Mazaira. E despois imos cada ano que nos vai facendo falta, imos e traguemos a que nos vai falta e almacenámola aquí, pero despois chega o día de facelos e terei aquí xa todo preparado. Dos hombres necesitan unha semana para hacer el fachón gigante, que mide 30 metros de longitud. Para transportar esta serpiente de fuego hacen falta varios hombres. Es el protagonista de la procesión. Aparte do grande, facemos os pequenos. Me depende sobre 500 e pico, 600. Este ano mínimo, pois, posiblemente se fagan máis dos 600, porque coincídenos a fin de semana, e isto vai ser... Quero un pouco máis. El fachón era el medio que usaban los vecinos en el pasado para alumbrarse de noche por los caminos. Era el foco que se usaba antiguamente para ir de un pueblo a otro, porque no había otra cosa. Llueva o nieve, la noche del 19 de enero, una danza de luz y fuego recorre las rúas que rodean el castillo. Al caer el sol, con el estampido de la primera bomba, se pone en marcha la procesión que va precedida por el fachón gigante. Los fachóns se queman en una gran hoguera que arderá toda la noche. Alrededor del fuego, la fiesta sigue hasta altas horas de la madrugada. Si hay una cara conocida en Castro, es esta. Es el Irrio, el personaje más popular de Castro. El Irrio Peliqueiro sale en septiembre en la procesión de los Remedios. Es intocable y tiene licencia para zurrar. Goza de los mismos privilegios que los peliqueiros durante el carnaval. El Irrio viste un frac con grandes botones en el pecho y un paño encarnado en la cabeza. Era un cobrador de impuestos y quizás el nombre viene de ahí, de persona dura,
con la gente baja para defender a los nobles. Los inviernos son duros en las montañas de Ourense, pero es la nieve la que atrae a los turistas. Castro Caldelas es lugar de parada y fonda para los aficionados al esquí, por su proximidad a la estación invernal de Manzaneda. Es una buena época para hacer escapadas por la fría y boscosa Sierra de San Mamede, o para perderse por cualquiera de las cuatro rutas senderistas que recorren las montañas y los bosques de la zona. La ruta de la Fraga de Poboiros, sin señalizar, pero corta y circular, atraviesa un souto abandonado. Aquí hay castaños monumentales. Es una ruta perfecta para ver lo que es una fraga. Una fraga es un bosque mixto que tuvo distintas utilidades históricas. Aquí, pues, como podemos ver, hay castaños. Los castaños, se recogían las castañas, se usaban para madera. En otras zonas más arriba hay roble. El roble se usaba para leña. En otras zonas hay vidueiros, abedul. El abedul se usaba para hacer zocas, para los carros, etcétera, etcétera. Y toda esta zona, que hoy pensamos que puede ser un bosque, hace no tanto, era todo una zona con muchísima utilidad. Es decir, no es algo que creciera así alegremente, es algo que tuvo una utilidad y que el hombre la fue modificando a lo largo de muchos años. Castro Caldelas es la puerta de entrada al Cañón del Sil. Esta es la parte menos conocida y poblada. Pocas aldeas asoman a este profundo tajo que hace de frontera entre Lugo y Ourense. En la vega de Abeleda está situado el monasterio de San Paio, que fue abandonado después de la desamortización. Los edificios monacales se han ido arruinando con los años, pero queda la iglesia románica. Este monasterio es el único de la Ribera Sacra que no está catalogado. Castro Caldelas conserva sus tradiciones y también su buena cocina. La carne de vaca caldelá, una raza local, junto con las castañas, son protagonistas de la mesa. Son platos que nunca faltan en las cartas de los restaurantes de la zona. La castaña se puede comer con todo. Con un potaje de castañas que se llaman caldudas está buenísimo, está de cine. Además tiene mucho alimento la castaña, ¿eh? Se pueden hacer pues en caldudas, cocidas, helado de castañas, guarnición, como quieras. En crudas, por ejemplo, cuando están frescas, asadas. Y bueno, hay muchas variedades. La gente las come cocidas con todo, con chorizo, carne, pescado, con todo, con todo, con todo. Y de guarnición con lo que quiera. Que hay la salsa con el vino, pues es un contraste que está muy bueno. Ahí, sobre medio litro de vino, le echo las castañas y se echa un poquito de salsa por arriba. Nos vamos, señores. La próxima semana viviremos el entroido en cinco ciudades ourensanas en las que la fiesta ha sido declarada bien de interés turístico nacional. Les descubriremos los matices de una tradición que en algunos concellos es más ancestral que la historia del propio municipio. Nos rendiremos a una hegemonía, la de la máscara. Nos vemos en siete días. Cuídense mucho y que sean felices.